Muy buenas noches, amigas, amigos, quiero agradecer la presencia de mi familia, las palabras de mi coordinador, Luis Alberto Villarreal, las de mi presidente, José Alfredo Pérez Bernal, pero también quiero agradecer la presencia de mis amigos los alcaldes, Margarita Arellanes de Monterrey, Víctor Pérez de Santa Catarina, Hugo Ruiz de San Pedro, Rodolfo Ambriz de Juárez, José Luis Santos de Lampazo, Edgar Cantú de General Bravo, Juan Rubén Escamilla de Ciénega de Flores, así como mis amigos los diputados federales, Juan Pablo Adame de Morelos, Tere Jiménez de Aguascalientes, Carlos García de Matamoros, Jorge Sotomayor del Distrito Federal, y por supuesto mis compañeros diputados de Nuevo León, Poncho Robledo, Consuelo Argüelles, Martín López, Alberto Coronado, y pues todos mis amigos, los diputados locales que hoy me acompañan, su coordinador Alfredo Rodríguez, gracias por estar aquí, Jesús Hurtado, Imelda Alejandro, Héctor Briones, Luis Ángel Benavides, Juan Carlos Ruiz, Fernando Elizondo, Luis David Ortiz, Carolina Herrera, Blanca Lilia Sandoval, Enrique Barrios, y obviamente agradecer muy especial a Braulio Martínez, quien hoy además es nuestro maestro de ceremonias. Albert Einstein decía que su ideal político es el democrático, porque cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Por eso hoy me presento ante ustedes con humildad, con responsabilidad, pero sobre todo con un enorme gusto de presentar mi primer informe de actividades legislativas de este primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados. Los tiempos democráticos que vive el país nos obligan a los políticos a que rindamos cuentas de todas nuestras acciones en el terreno público. Ustedes tienen el derecho de estar informados de nuestra actuación y de exigir resultados. Como diputado federal, he actuado de manera responsable, poniendo mi máximo esfuerzo para dejar un mejor país y para dejar un mejor Nuevo León. Muchos me han preguntado qué significa Recuperemos Nuevo León. Y significa nostalgia. Porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí crecimos en un Nuevo León muy distinto, donde los niños jugábamos en la calle y regresábamos en la noche a las casas a cenar y nuestros padres se sentían muy tranquilos. Un Nuevo León en donde las puertas de nuestras casas estaban abiertas y no con rejas. Porque éramos ejemplo nacional de pujanza económica y porque trabajar, ahorrar, invertir era nuestro orgullo. En Nuevo León, en donde para cerrar un trato bastaba solo darnos la palabra y darnos la mano. Y en la casa, en el trabajo, en la escuela, se nos enseñaba a ser buenos ciudadanos. Ese es el Nuevo León que yo quiero para mis hijos. Por eso, como diputado, trabajo diariamente para recuperar ese Nuevo León. Prueba de ello es que mis primeras acciones, junto con mis compañeros diputados federales de Nuevo León, fue exigirle al gobernador que se ocupara la seguridad de este estado y que nos presentara un plan con acciones específicas para que pudiéramos darle seguimiento y evaluarlo en pro de la ciudadanía de Nuevo León. También lo hemos hecho en materia de transporte público, en materia de deuda y en materia de educación. En este informe trataré de ser breve y voy a dividir en 5 temas mis actividades. Primero abordaré mi trabajo en las comisiones. Segundo, el Pacto por México. Tercero, las iniciativas presentadas por un servidor y las promovidas por el Grupo Legislativo de Acción Nacional. Cuarto, la reforma hacendaria. Quinto, el trabajo en la comunidad. Y si me permiten, terminaré con una reflexión final. Primero, de los 500 legisladores que integramos esta legislatura, en el PAN somos 114 diputados. Fui nombrado presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, donde soy responsable de trabajar en los temas de coordinación de los 3 órdenes de gobierno, estructura fiscal y de competencias gubernamentales. También soy integrante de la Comisión de Economía, en la que actúo como coordinador de la Subcomisión de Pymes, unidad legislativa
que aborda temas de interés para mejorar la actividad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Como miembro de la Comisión de Gobernación, analizamos y aprobamos temas relacionados con la política interior del país, así como nombramientos de funcionarios, como es el caso del Instituto Federal Electoral. En la recién creada Comisión Especial de Juegos y Sorteos, soy coordinador del grupo de trabajo que está encargado de expedir una nueva ley federal para juegos y sorteos, en donde, por cierto, hemos tomado una serie de acuerdos para realizar foros relacionados con este tema, y les anuncio que el primer foro que habrá de realizarse será precisamente aquí en Nuevo León. Segundo tema, el Pacto por México. México se encuentra inmerso en un gran proceso de cambio que ha sido impulsado por el PAN, que aún sin tener presidente de la República, asumió de inmediato el compromiso de ser esa clase de oposición que propone, que impulsa y que transita a través de grandes acuerdos. El Pacto por México es la expresión de esa actitud. El Pacto por México nace de nuestro partido como un puente para finalmente lograr transitar hacia esas grandes reformas estructurales que el egoísmo de otros actores políticos, cuando teníamos la presidencia de la República, nos impidió alcanzar. El pacto se integra con 5 apartados que abarcan un centenar de acuerdos específicos y que retoma casi por completo la agenda legislativa de Acción Nacional. Los 5 apartados son: sociedad de derechos, crecimiento económico, seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y gobernabilidad democrática. El Pacto por México es un gran acuerdo, como el que los mexicanos han exigido, porque los mexicanos no quieren más pretextos, no quieren conocer las razones de por qué fracasamos. Tenemos un país que no exige otra cosa más que demos resultados. Eso es lo que piden de nosotros, eso es lo que quieren los mexicanos. Pero seamos serios, por eso, con toda sinceridad les digo que cuando el PAN estuvo en el gobierno, fueron los intereses del PRI los que frenaron las reformas de beneficio para los mexicanos. Ahora que el PAN es oposición, no seremos nosotros quienes frenemos el avance de México. La salida fácil sería oponernos a todos y cobrarle la factura de cuando fuimos gobierno. Pero el PAN es un partido que piensa en el país y piensa en los mexicanos. Por eso, legislaremos con responsabilidad, hablaremos con quien deseen hablar y encontraremos consensos con quien tengan la voluntad de encontrarlos. Pero que nadie nos pida menos de lo que México y su gente necesitan. Eso lo entendemos. Y de la mano de nuestro presidente nacional, Gustavo Madero, hemos transformado esta nueva actitud en esfuerzos que hoy le dan al gobierno de la República las reformas estructurales que por más de 12 años se nos negaron. Tercero, el trabajo legislativo. He trabajado de manera personal en una iniciativa que hoy ha sido aprobada por la Cámara de Diputados por unanimidad, y que está por salir ya de la Cámara de Senadores. Es una iniciativa que modifica diversas leyes mercantiles y que ahorra más de 5,000 millones de pesos a las micro, pequeñas y medianas empresas de este país. Ahorran en pagos de publicaciones inútiles, en derechos que no tenían por qué ser pagados, y sobre todo es una ley que da un mejor servicio en los registros públicos de comercio y que hace menos tortuosos los trámites para iniciar, con todas las de la ley, un pequeño negocio. Como presidente de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo y a nombre de mi grupo parlamentario, presenté una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que les comparto con orgullo, que acabamos de aprobar y que le enmendamos la plana al presidente de la República. La iniciativa que fue presentada por Enrique Peña Nieto fue cambiada por los diputados de Acción Nacional en los términos que nosotros queríamos y en los términos que los ciudadanos querían.
había que quitarle a esa ley los incentivos perversos de que hubiera más ciudadanos en pobreza. Hoy, los alcaldes que hagan bien su trabajo tendrán mayores recursos en beneficio de sus ciudadanos y habrá incentivos de desempeño y de recaudación. Logramos sacar la reforma educativa, que cumple con una de las demandas históricas del PAN con la sociedad. México solo podrá seguir adelante si logramos que el desarrollo educativo sea el motor del país. Esa reforma es en favor de México, de nuestras familias y de nuestros hijos. Con ella buscamos una verdadera calidad educativa, maestros preparados y mejor evaluados, y autonomía al Instituto Nacional de Evaluación. En materia de telecomunicaciones, logramos un sector con apertura, competencia y desarrollo que genere beneficios para todos. Esta legislación tenía más de 20 años sin sufrir cambios y de esta manera podemos decir adiós a los monopolios. Internet más rápido, barato y gratuito en lugares públicos. Y bienvenida a la competencia. Habrá mejores tarifas para todos los mexicanos. Se logró por fin la reforma laboral. Los mexicanos merecemos un buen pago por nuestro trabajo y que nuestros derechos sean respetados. Se incorpora un nuevo esquema de beneficios para los trabajadores y crea nuevas modalidades de contratación. Hoy, cada trabajador tiene asegurado con la contratación por horas que ese tiempo invertido se traduzca en beneficios de seguridad social y antigüedad que le van a ser muy útiles. También legislamos en el tema de control de deuda de estados y municipios. La deuda acumulada en México de todos los estados de la República es de 443 mil millones de pesos. Y lo preocupante es que varias entidades no tienen cómo hacer frente a sus compromisos. Hoy cada día más mexicanos tienen una deuda que ni siquiera saben que tienen ni cuántos años tardarán en pagar. Por ello propusimos mecanismos y controles eficaces para poder apegarnos a esta realidad financiera. Con esta ley podemos decir adiós a los gobernadores que abusan. El problema de abuso de autoridad es muy grave en México. Hay varias joyitas de gobernadores priistas que quebraron las finanzas estatales. Moreira en Coahuila, Granier lo hizo en Tabasco, Ulises Ruiz en Oaxaca y, por supuesto, Rodrigo Medina en Nuevo León. Estos números solo nos hablan de una cosa: impunidad, traición y desprecio a los ciudadanos. Licitar la deuda pública es el principal logro de las reformas que Acción Nacional propuso. Los gobernadores ya no podrán contratar deuda pública sin que exista un proceso transparente, que sea claro y que acabe con la discrecionalidad y la pesadilla de que muchos gobernadores pagaban las deudas de sus campañas o sus caprichos personales con este dinero. Todos somos iguales, por eso en el PAN le dijimos adiós al fuero. La impunidad es una de las cosas que más indigna a los mexicanos. Y si hoy los diputados tenemos una reputación muy baja y muy bien ganada, mucho se debe a que han abusado de este poder, de esta posición de poder, y esto se tenía que acabar. Todos iguales ante la ley. La reforma pone un piso parejo para que todos los funcionarios públicos seamos iguales que los ciudadanos. Los priistas no permitieron que le quitáramos el fuero al presidente. Dijeron que eso era intocable. Pero en el PAN creemos que el que nada debe, nada teme. Por eso decimos adiós al abuso de poder. Que se acaben los diputados con charola y los políticos que se respaldaban detrás del fuero. Transparencia y acceso a la información.
uno de los emblemas más antiguos de Acción Nacional. En México, en el año 2000, hicimos realidad este anhelo y pusimos los cimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información. Hoy legislamos para que esta figura evolucionara y que opere libremente en todo el país, para obtener transparencia en todos los niveles. Debemos ir mucho más allá de la transparencia a nivel federal. Partidos, poderes, estados, municipios deben de estar sujetos a una misma regla y que haya un mismo modelo de rendición de cuentas que sea claro, autónomo y ciudadano. Finalmente, también legislamos una nueva ley de amparo en la que me tocó trabajar de manera directa a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Esta figura jurídica proporciona mejores condiciones para la defensa de las personas, sin que caigamos en los abusos que usualmente cometíamos con esta herramienta jurídica. Era necesaria una revisión y los diputados del PAN hicimos propuestas para modernizarla. Con ella logramos justicia más equitativa. Esto se logra porque incorporamos, por ejemplo, la Declaratoria Universal de Inconstitucionalidad. También, mediante la ampliación del recurso de amparo, cualquier ciudadano podrá defenderse de las decisiones de gobierno que consideren atenten contra sus derechos. Pero también habrá menor impunidad. Por ejemplo, hoy las casas de juegos y sorteos no tienen derecho a acudir en vía de suspensión en materia de amparo. Cuarto, la mal llamada reforma hacendaria. Yo no puedo dejar de tocar este tema, porque la lucha que en Acción Nacional emprendimos de la mano de todos los ciudadanos ha puesto de manifiesto que el piloto sí importa. El presidente de la República ha dado una clara muestra de cómo quebrar a un país en tan solo 10 meses. Apegado a nuestro compromiso con México, el PAN trabajó por defender los intereses de cada uno de los ciudadanos, trabajadores, padres de familia, estudiantes, dueños de pequeños negocios y cada persona que ha dedicado su vida para construir un patrimonio. Somos el único partido que defendió los intereses de los mexicanos y que respetó el compromiso de trabajar y de garantizar su patrimonio. Desde que el PRI tomó las riendas del país, vivimos en una regresión. Sus políticas populistas emergen del pasado y vuelven a fracturar el México que con esfuerzo y dedicación fue sanado por Acción Nacional los últimos 12 años. Nosotros lo dijimos desde el principio, no seríamos cómplices del atraco a la clase media, y hasta hoy lo hemos demostrado con nuestra palabra, porque nuestra palabra no se compra. Supimos y seguiremos siendo oposición responsable. Dialogamos, buscamos los cambios necesarios para que la reforma impulsada por el gobierno no dinamitara el capital y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, los mexicanos en la última elección solo nos dieron 114 diputados. Pero esos 114 diputados, los que estamos aquí, nos morimos en la raya, tratando de que no se consumara este atraco contra el país. Estén seguros de algo. Estén seguros de algo. En el PAN seguiremos defendiendo los intereses de los mexicanos y rechazaremos todas aquellas reformas que sabemos de inicio afectarán a todos los mexicanos o que están mal diseñadas. Quinto, trabajo en la comunidad. Estar cerca de la comunidad es algo que nunca debemos dejar de hacer los diputados. Por eso, a través del sistema de enlace ciudadano, mantenemos una estrecha relación con los ciudadanos y agradezco especialmente a todos los integrantes de mi oficina de enlace que diariamente se encargan de gestionar asuntos y necesidades de todos los ciudadanos de Nuevo León, sin importar ideologías o grupos a los que pertenezcan. Algunas de las actividades más importantes que se han desarrollado en beneficio de la sociedad son brigadas asistenciales, entregas de juguetes,
apoyo de equipos deportivos, festejos del Día del Niño y de la Madre, trámite de becas, ayudas hospitalarias, entre otros. Además, les comparto que como parte de mi deber de informar y haciendo uso de las redes sociales, tengo mi página de internet www.arturosalinas.gov y Facebook y Twitter @ArturoSalinas, donde me mantengo personalmente en contacto con los ciudadanos e informo de mis actividades diarias. Me gusta salir a los municipios, a las colonias, a platicar con los ciudadanos, porque solo así, estando cerca de la gente, es como podemos percibir las necesidades y requerimientos que hay que abordar desde el punto de vista legislativo. Agradezco infinitamente el apoyo invaluable de los diversos funcionarios, amigos, alcaldes, y aprovecho para mencionar también que está el alcalde de San Nicolás, Pedro Salgado. Gracias, Pedro, omití mencionarlo al inicio. Gracias. Y nuestro alcalde de Pesquería también, muchas gracias. Porque gracias a la sensibilidad y a la labor que tienen ellos como funcionarios, es que nosotros como Oficina de Enlace podemos realizar estas gestiones que hoy doy cuenta a ustedes. Concluyo y permítanme una reflexión final. En el grupo parlamentario del PAN hemos actuado sin miedo, impulsando las reformas que México necesita y dejando atrás la parálisis legislativa provocada por nuestros adversarios durante los dos sexenios que gobernamos al país. En el PAN sabemos cumplir con nuestra palabra y agradecemos la confianza de más de 12 millones de ciudadanos que votaron por nosotros en el 2012. No les hemos fallado y no les vamos a fallar. Seguiremos trabajando con la fuerza de los ciudadanos libres. Seguiremos trabajando con valor para que México continúe en movimiento y dejemos un mejor país del que recibimos. Amigas y amigos, amigas y amigos, los toltecas aseguraban que nuestras vidas no son más que un sueño cuyo creador es uno mismo. Y ser legislador federal es un sueño que durante muchos años abracé. Por eso, no dejo de cumplir con el cuarto acuerdo de la filosofía tolteca. Haz siempre lo máximo que puedas. Porque lo máximo que puedas hacer cambiará de un momento a otro. Será distinto cuando estés enfermo que cuando estés sano. Pero bajo ninguna circunstancia, haz sencillamente lo que puedas. Por eso, hoy que estoy sano y que tengo la oportunidad de ser diputado federal, venciendo todas mis limitaciones, pero con todas mis fuerzas, trabajo diariamente haciendo mi máximo para entregarle a mis hijos, a mis dos hijos y a los hijos de ustedes, un México y un Nuevo León mucho mejor. Por ellos, por ellas, recuperen Nuevo León. Muchas gracias.